get down, if you a flower, you can come around, one in a million, I'm trying to figure out, this for your city, if you with me, play loud, you know the M.O., on the top with the bow and the arrow, pull up to the club, saying hello, you know the name is, she's Temo, 21's MVP, nobody like me, blessings, 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 all come from life blessings, wanna know what's next, keep guessing, go time, no time for questions, throw chakra on, show off, stepping out slow-mo, you can see the glow up light. Damas y caballeros, bienvenidos. Espero que estén muy bien. Es un placer encontrarnos por primera vez en esta temporada para ver un choque entre dos equipos con mentalidad y objetivos muy similares. En este torneo cada punto es importante, cada gol suma. Por eso hoy es fundamental arrancar de la mejor manera, obtener un buen resultado que les permita ir encontrando su juego con el correr de los partidos. Así comienza, así arranca esta nueva temporada de fútbol. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Para los que recién se suman, la pelota ya está circulando. Forcejea y recupera el balón. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. La tira al área. Saca el disparo. Demasiado débil el remate. Le pegó muy mal a esa pelota. Si llega, puede ser peligroso. Barcelona recupera la pelota y busca adelantarse. Atención, esta es muy buena. La mete. Trabó limpito con el cuerpo y le gana la pelota. Y arranca la contra. Iniesta. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir, pero se equivocó de manera increíble, casi con displicencia. Buscó el espacio. ¡Le pegó! Estupenda respuesta del arquero. Increíble cómo llegó a sacarla. Eso era un gol cantado. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Iniesta recibe con peligro. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente, la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Buena chance para la contra. Esta puede ser interesante. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Muy atento para bloquear el pase. Messi. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. El árbitro toca el silbato anunciando el fin de la primera mitad. Barcelona no pudo abrir el marcador y se va al descanso con un 0-0.
el resultado es un fiel reflejo del desarrollo del encuentro. Mucha paridad entre ambos equipos. Nos vamos al descanso con un 0-0. Amigas y amigos, seguimos con la parte complementaria. Barcelona ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo puede plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en esta segunda parte, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Quedaron mal parados. Atención. De un arco al otro. No nos dan respiro. Queda solo y se mete en el área. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol. Gran pase. Esta puede ser buena. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lástima! Una pena. ¿Qué contra tienen, por favor? The attendance for this match was 72,306. Gran pase a través de la defensa. Esos movimientos siempre generan opciones. Le da directo. ¡Gol! Ahí está. La pelota se metió nomás en el arco. Con el gol, el partido cobra vida en este segundo tiempo. ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol hizo, señores! Todo mérito suyo. Number 7, Neymar. Substitution for Barcelona. Number 10. Se viene el cambio nomás. Sí, hay una modificación en el equipo. Se abre el marcador. 1-0. Vamos a ver si el entrenador sigue apostando por su idea de juego o se arriesga algún cambio táctico. Todavía queda tiempo, pero ojo, no demasiado. Dybala lo para de manera ilícita. Tiro libre. Pedri. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado al contragolpe, tienes que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Es un recurso excelente. Justito llegó el corte. Barcelona está apretando un ataque, pero no sé si le va a alcanzar para llegar al empate. Ojo que la defensa está mal parada. En el lugar y momento justo. ¡Allí va! ¡Le da desde ahí! Ese debió haber sido el gol del empate. Se apresuró un poco. Tenía mucho más tiempo. Claro que desde acá todo parece mucho más sencillo, ¿no? Barcelona a estas alturas ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones. Es un pase que rompe la defensa. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. El resultado no está sellado, ni mucho menos.
Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Está atento y corta. Sí, excelente anticipo. La juega profunda. Added minutes has been indicated. Ganaron un tiro libre peligrosísimo y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. Últimos segundos. Esto en cualquier minuto se acaba. Es todo por hoy, amigos. Allí están los técnicos saludándose después del silbato final del árbitro del encuentro. Bueno, es cierto, pudo ganar cualquiera. Tuvieron algo de mala suerte y tampoco los favorecieron mucho los rebotes. Damas y caballeros, bienvenidos. Un placer contar con su compañía como siempre. Una jornada extraordinaria de fútbol tenemos hoy por delante. Estamos en las instancias finales de un torneo que ha tenido partidos para todos los gustos y que mantuvo un alto nivel de interés desde el comienzo. Los dos equipos han trabajado mucho durante la semana para preparar este choque. Ahora solo resta ver cuál terminará imponiendo finalmente su idea de juego. Lo que sí es seguro es que nos espera un encuentro vibrante. Sin duda alguna, este es un lugar muy impresionante. Todo un espectáculo que vale la pena sentir y disfrutar. Y nos terminamos de acomodar y ya arrancó el juego. Atención, esta es muy buena. Mete el cuerpo, traba y se queda con la pelota. Gana la pelota con oficio. Qué bien habían armado ese contragolpe, pero qué bien armado. Lamentablemente la indecisión en el momento crucial es imperdonable. Qué buena pelota le pusieron. Neymar. Messi. Pone bien el cuerpo, limpio, le entró al arco. La juega hacia adelante. Se lanzan con todo en la contra. Qué bien se escapó. Despeja el peligro, al menos por ahora. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una chance clarísima de gol.
Si llega, puede ser peligroso. Anunció demasiado el pase. Le facilitó la tarea al defensor. Guardiol estaba atento para cortar. Decide abrirla por la derecha. Guardiol. Neymar. Esto es saque de banda. La juega con el arquero. Se la saca de encima reventando. Es un recurso excelente. Bien puesto ese balón. Le va a pegar. ¡Gol! Pelota al fondo de la red, señoras y señores. La gente esperaba su primer gol. Soñaba con este momento y él nos los ha decepcionado. Estos remates para el arquero, no tienen una visión clara del momento del impacto y eso limita su capacidad de reaccionar. Además, la pelota pasó por un hueco. Silbato del árbitro. Final del primer tiempo. Ambos equipos se retiran a los vestuarios. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. A no confiarse. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, pero también hay que felicitar al mediocampo y a la defensa. Todo el equipo en general ha estado muy bien. El marcador indica 1-0. En los próximos 45 minutos habrá mucha emoción seguramente. Substitution. Comienza el segundo tiempo. Barcelona puede optar por dos caminos: o salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento, o aguantar la arremetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa, pero a veces no queda otra. Pasó muy bien. Lee bien y corta el pase. Intuyó el envío y se la jugó nomás. Barcelona muestra una clara tendencia alcista a la tenencia de la pelota. Es un juego vistoso, eso no se puede negar. Y hacerlo bien no es nada fácil, Luis. Hay que tocar rápido y preciso en la zona de incidencia y eso no es para cualquiera. Y más allá de eso, la posesión es importante porque también trae consecuencias defensivas. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Ah, qué magnífico! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche, eh! ¡Vuelve a empezar! ¡Estaba difícil pasar por ahí! ¡Gran corte! ¡Intercepta y gana el balón! ¡Y le da de ahí! ¡El arquero impresionante! ¡Ojo que esta no es una tajada cualquiera, eh! Substitution for Barcelona. Number 39. Por lo que veo, hay cambios en ambos equipos. Es un buen momento para una variante. La ventaja es mínima y hay mucho juego. No pudo ser, pero es el camino a seguir. Hay que arriesgar un poco más. Es el momento. Es el único camino. Siguió atento a la jugada y la cortó a tiempo. Bien por él.
Messi estaba en posición adelantada. Tira un pase largo al vacío. Siguen tropezando con la misma piedra. Si no se puede por el medio... ¡Atención con el disparo! ¡Ahí va! Fue un buen intento, pero no alcanzó. Messi no pudo darle dirección al remate, pero fue un llamado de atención para la defensa rival. A estas alturas del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que ponerlos a todos en ataque, hasta los defensores. Es el momento de quemar las naves. A ver si llega. Buena chance para la contra. Barcelona busca el gol definitivo en vez de dejar correr los minutos. Mientras mantenga la pelota lejos de su arco, me parece perfecto. Allí avanza con todo. Gran intercepción. Brillante. Barcelona tiene el triunfo en el bolsillo. Esto se acaba, señores. Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance. Recupera la pelota. There will be 1 minute at a time. Le pegó al arco. La tocó por encima. ¡Qué cerca estuvieron, señores! Y esa fue la última, porque el árbitro señala el pitazo final. Ganaron por la mínima diferencia. Fue muy justito. Y eso se lo deben seguramente a la defensa, que tuvo un trabajo sencillamente espectacular. ¿Qué te pareció el partido, Aldo? Bueno, no fue de los mejores partidos. No nos vamos... Such a season, and the world still so.